Fierreros, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos en un track day. ¿Qué es eso? Dar giros en el autódromo. Es como si ustedes estuvieran en una carretera, ¿sí? Pero con solo carros rápidos, no hay tractomulas, no hay gente lenta, nada. O sea, ustedes van sacan el máximo provecho a su carro sin peligro de que hayan policías de tránsito, cámaras de tránsito, radares de velocidad. O sea, es muy chévere. Y ustedes pueden correr cuantas veces quieran, dar los giros en la pista. Obviamente les van registrando su tiempo, ustedes cuánto se demoran. Y eso, entonces si ustedes vienen en parche, pues es genial porque ustedes dicen, bueno, ¿cuál fue el más buñuelo? ¿Cuál fue el mejor? ¿Quién es el mejor piloto? Bueno, también depende mucho el carro.
Bueno, aquí estamos con el viejo Edward. ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Bueno, este sí es un carrazo, un BMW 220i con Twin Turbo. Bueno, este carro sí es de verdad para competir duro. 1.28 altos, el mejor tiempo, ¿cierto, Edward? Sí, señor. Bueno, 1.28 altos, casi 1.29. Yo estoy girando en 1.39.5, pero obviamente pues la diferencia de caballo. Entonces, bueno, vamos a mirar este carro cómo gira, qué tal la sensación. Entonces, vamos allá. Muchísimo la diferencia. Y se sostienen las curvas muchísimo mejor que el mío. El mío se la pasa haciendo sobreviraje. Claro. Obviamente. Bueno, imagínense que aquí pues ya terminó el día de hoy, el día del track day. Se acabó, bueno, obviamente pues no me fue tan así que uno diga, wow, me fue súper bien. No tengo nada de motor para venir a estos eventos, pero nada, o sea, malísimo. Me hice un tiempo mejor, bueno, empecé con un 1.44, malísimo, éramos 65 pilotos, pero ojo, ¿no? 65, al final no fue por categorías como yo pensé, nos pusieron a correr todos con todos, turbo, de competencia, de TC2000, y el Tigre, y pues obviamente pues no había nivel, ¿sí? Entonces no fue por categorías, sino ya, todos salgan a rodar y pues cada uno mira qué tiempo se hace, ¿sí? Pero pues obviamente pues... pues en dentro, la mayoría de carros, todos eran de más motor que el mío. Pues habíamos algunos que fuimos de mi categoría, así, pues sin estar muy modificado, y de menos de 1600 centímetros cúbicos y eso. Bueno, pues hubo tiempos, les voy a decir. Empecé con un 1.44, éramos 65 pilotos en total. Llegué en la posición 55 en ese primer momento que me hice un tiempo de 1.44. Pero después ya pasé otra vez más, pasé dos veces más y me quedó un mejor tiempo de 1.39.5. Otros carros, les voy a decir, vino un Optra 1.8 sin modificar stock, o pues seguramente tendría un filtro o algo, pero no estaba muy modificado, pues 1.40. El mejor tiempo de un Renault Clio 1.6 fue 1.43. El mejor tiempo de un Jetta 2 litros fue 1.43 también. Y el de un Gol fue 1.46, o sea que no me fue tan mal, pues para dentro de los de mi categoría. Finalmente llegué en la posición número 49, fue la mejor posición del mundo, 49 entre 65, pero es que todos los carros eran mejores que el mío, la mayoría, pues la gran mayoría. Y pues bueno, me encantó el aprendizaje, muy chévere el evento, se lo recomiendo. Bueno, y si pues el ingeniero junto con los otros patrocinadores de este evento vuelven a hacerlo, pues me gustaría muchísimo. Si les gustó este video, regálenme un like, bueno, y comenten, y pues para la próxima, como se dieron cuenta, cualquier tipo de vehículo puede venir, aunque pues obviamente pues los turbos nos pasan y eso, pero nada, ustedes siguen con su línea de carrera. Yo la verdad no me le arrinconé a nadie, yo no me le orillé a nadie, igual me pasaba. Entonces bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.